Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 1 2013. Bueno, mentira, un nuevo vídeo de Fórmula 1 1980, creo que es. Y nada, estamos aquí en Monza, ¿por qué? Pues porque, mira, aquí toda la mierda, venga, aquí vamos por la mierda, venga, que no falte. Bueno, pues porque cuando, en el vídeo anterior, cuando elegí circuito, vi que solo se podía correr en los cuatro clásicos. Madre mía, aquí me saltó la pero por favor, ¿pero qué? No se puede empezar peor una carrera. Dios mío, venga, adelántame. Hasta mi compañero me adelanta. En fin, la vergüenza. Lo dicho, yo dije que solo se podía correr en los cuatro circuitos clásicos. Y vosotros en los comentarios me dijisteis que no, que también se podía correr en los modernos. O sea, era tan fácil como darle al botón de cambiar de circuito. Bueno, el R1 de la Play de toda la vida, pero que en la Xbox no sé cómo se llama. Bueno, Xbox. Juego en PC, pero tengo el mando de la Xbox. Porque es de Microsoft, básicamente. Entonces es compatible con la mayoría de juegos, por no decir todos, creo. Bueno, pero lo dicho, bueno, pues cuando tú eliges coche, le das al R1, entonces cambias la década del año, ¿no? O eliges entre los 90 o los 80. Bueno, pues en los circuitos había que hacer lo mismo, eliges entre los de 2013 o los clásicos. Pero yo soy tan lerdo y tan ciego, que no lo vi. ¡Ojo, ojo! ¡Dios, madre mía! ¿Cómo se va esta mierda, no? ¡Ah, Dios! ¡Venga, ya lo que me faltaba! ¡Ah, madre, qué harto es mi compañero, por favor! ¿No me puedes esquivar? Bueno, sanción. Sanción, voy último. Bueno, ya sabéis lo que esto significa, ¿no? Efectivamente, que nos vemos ahora. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez. ¿Habéis visto? ¡Qué magia, eh! Se ha vuelto a empezar mágicamente. No es que yo haya reiniciado ni nada. En fin, pero bueno, ya iba último. Hostia, me está costando mucho, adaptarme a estos clásicos. Y aquí mira la salida, por favor. ¿Pero qué pasa? ¿Que me he elegido el peor coche de todos o qué? Bueno, me he elegido el más viejo, pero joder. Hostia, es que dos carreras y en las dos he salido de puta pena. Me he comido la primera curva en las dos. En fin, hasta mi compañero de equipo me supera. Vamos allá. Ahora que ya sé que se puede correr en circuitos modernos, al igual me hago un campeonato con los Fórmula 1 de estos. No de los 80, pero de los 90 sí. Cuando estaban ahí todavía los V10, los V12, hostia. Aquello sí que era. ¿Y este por qué va tan lento? ¿Qué mierdas te pasa a ti? A ver, ¿quién eres? Fukushima este, ¿no? O sea, Fukushima, digo yo, Nakajima. Fukushima, la central nuclear. Muy bien, muy bien. Así me voy. Esto de grabar por la mañana, muy mal, porque no estoy despierto, entonces digo cosas que no son. En fin, vamos, mira el Nakajima. Hostia, como corre el japonés este, ¿no? Pues te voy a tapar el hueco. Vale, voy último ya. Bueno, penúltimo, pero está el último aquí tocándome los huevos. Pues no, no es plan, señores, no es plan, hombre. ¿Por qué mi coche no corre? A ver. Bueno, eso, al igual hago un campeonato poniendo todos los circuitos. Y me cojo, no sé, el Ferrari del 99, por ejemplo, que tira bastante. Y el sonido es muy bonito. El sonido de esos coches sí que era bonito, no los de ahora que suenan a mierda, en un. Bueno, a mierda suena directamente. Pero lo dicho, a ver, vamos a empezar la vuelta 2. Porque, a ver, en serio, estoy hablando en serio. ¿Por qué mi coche no va a cara al aire? O sea, mira Fukushima, Nakajima, por favor. Ya, se va a quedar con Fukushima ya para toda la vida, ya verás. Pero si es que me está pegando una paliza. ¡Ojo! ¡Uy, qué bonito las chispas, eh! Y cómo se mueve el coche de detrás. Y el fogonazo. ¡Madre mía! Es que estos coches eran bonitos. Eran bonitos porque sí, madre. Es que los de ahora. Yo veo esto, veo los de ahora y, vamos, me enfado. O sea, me da un coraje impresionante con lo feos que son. Que son feos estéticamente y el sonido también es puta mierda. Pero bueno, así es la Fórmula 1 de ahora, señores. Pero, a ver, Nakajima, o sea, ¿qué te pasa en la cabeza? ¿Por qué corres tanto? ¿O por qué yo corro tan poco? Que puede ser también la otra opción. A ver, tengo delante a Jones. Oh, soy Prost, qué bonito. Y bueno, tengo aquí a Nakajima detrás todo el rato tocándome los huevos. Esta cámara es muy bonita. Me gusta un montón. Fly Saudia. Pues muy bien. Pues volemos a Saudia. A Saudia. Ya está otra vez. Míralo. Qué pasada me está pegando. Bueno, mira, por lo menos no me aburro. Voy último, pero estoy peleándome aquí con mi amigo japonés. Ojo aquí, le doy una pequeña hostia. Bueno, oye, mejor eso que ir último a una distancia importante del pelotón, ¿eh? Porque si es que míralo como corre el desgraciado. Pero mira qué rebufo me está... ¡Madre mía! No puede ser verdad. Pero, o sea, que me he cogido el peor coche del planeta. O sea, no entiendo. Vale que tenía rebufo, pero joder. Yo con el rebufo no me he acercado tanto antes, ¿eh? Mira, aquí me va a pegar otra pasada importante. Míralo, 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 pero ni se lo pido. Ojo aquí, Dios, pero, ¡madre mía! Hostia, aquí la gente vuelve a la pista sin pensárselo, ¿eh? O sea, se salen y vuelven a la pista en plan, no pasa nada, voy a entrar. Bueno, pues se ve que ha habido un accidente y ya está aquí
el séptimo y el sexto. A ver si tengo posibilidad de adelantarlos, pero es la última vuelta, va a estar difícil. Y viendo en cuenta, bueno, teniendo en cuenta que mi coche no va a quedar al aire. Si es que mirarlos, los tenía delante y ya se me han ido. Y tengo al Nakajima, el pesado otra vez, comiéndome el culo. Dios mío, qué pesado es, la madre que lo parió. En fin, este coche no me lo vuelvo a coger más. Y es que no va a quedar al aire. A ver si puedo pillarlo. Voy octavo, última vuelta. Como veis, está el filtro de color activado, que se ve todo así más en plan amarillento, rollo sepia, ¿no? Para que le dé un toque más vintage, o como se diga, más retro. Si os gusta lo dejaré, y si no, pues lo quitaré. Y se quedarán así los colores como más fríos, ¿no? Más modernos, por decirlo así. Pues está así como si fuera para, no sé, para ambientar más, de como si fuera la época. Pero bueno, a mí realmente me da absolutamente igual lo que vosotros digáis. Y bueno, pues parece que no voy a llegar a alcanzarlos. O sea, ya habéis visto que su coche, o sea, los demás corren una bestialidad y el mío no va a cara al aire. He estado toda la carrera peleándome con el Nakajima y estos dos que los tenía aquí delante no he podido ni alcanzarlos. Al igual, si me das otra vuelta con rebufo, pillaba este seguro. Porque mira, ¡buah! Con rebufo le pillaba, pero necesitaba una vuelta más. Lo dicho, se ha acabado el vídeo. Gracias por decirme que se podía correr en circuitos modernos. Y nos vemos en el próximo vídeo con más. Y bueno, seguramente subiré un campeonato entero con estos coches. No con este, pero con otros que corran más, sí. Adiós.